Tengan todas y todos muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en este domingo desde la Capilla de Santiago Apóstol en la Universidad Santiago de Cali. Traemos las intenciones de nuestras familias, de nuestra comunidad. Esta semana celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. Hoy le presentamos al Señor las intenciones de nuestra ciudad y de nuestra universidad como un signo de gratitud por el regalo de Santiago Apóstol en la Iglesia. Los invito para que celebremos la Santa Misa esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se quede con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciemos la celebración de la Misa reconciliándonos con el Señor, con humildad delante de Dios. Vamos a revisar nuestro corazón, ese examen de conciencia a partir de los acontecimientos negativos que han sucedido en nuestras vidas y que han herido las relaciones de fraternidad y de comunidad. En un momento de silencio, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, te
soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, si en quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal-Salisa vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿y cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial respondemos: abres tú la mano, Señor, y nos sacia. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado y que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean humildes y amables, sean comprensivos,
Sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Que el Señor esta mañana se quede con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades y lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con los discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, le dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque siquiera un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús dijo: díganle a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. La gente se sentó, y solo los hombres eran como unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con el pan y el pescado. Y cuando todos se saciaron, le dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobran para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Y Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos a la celebración dominical de la Santa Misa. Vamos creciendo en las catequesis dominicales. Cada domingo el Señor nos regala un nuevo elemento en la consolidación y la construcción de ese perfil del cristiano que el Señor quiere hoy en el mundo. Hoy nos narran ese gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero narrado por boca de San Juan. Si ustedes leen este mismo texto en la mano de los sinópticos, se dan cuenta que hay otras intenciones en el relato. Jesús se confronta con los discípulos y aprovecha la multitud que ha venido a escucharlo. Se ha ido al otro lado de la orilla, ha hecho un cambio de realidades, el mar de Galilea o de Tiberíades,
Mucha gente viene a buscarlo a partir de lo que han oído hablar de él. Ojo con eso, hemos oído hablar lo que Jesús ha hecho con los enfermos. Marcos narra lo que ha hecho con las liberaciones. Juan habla de la sanación. Lo que Jesús ha hecho con los enfermos motiva que la gente venga a buscarlo. Parece que es un gran número de personas que vienen. Juan dice que solo entre los hombres había como 5,000. No cuenta ni las mujeres ni los niños, y eso que dicen que ellas son las que más acuden a estas multitudes. En otras palabras, es un número incontable. Es muchísima gente la que está ávida de conocer a Jesús. Pues bien, entre la multitud y Jesús, coloca él a los discípulos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que hagamos para que, está pensando en la comunidad Jesús, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? ¿Qué dinero tenemos? ¿Qué medios tenemos? Y los discípulos lo hacen más cuantitativa que cualitativamente. Solo tenemos 200 denarios. Es una cantidad irrisoria, es una cantidad pequeña, Señor. ¿Qué alcanzaremos a comprar con tan poco dinero? Los otros evangelistas dicen, está lejos la tienda. Aquí el problema es de capacidad. No tenemos más que un mínimo nivel de dinero. Bueno, propone Jesús una acción milagrosa allí. La pregunta iba cauciosamente para saber qué responden los discípulos. Él sabía lo que iba a hacer, le pide a la gente que se siente, que se acomode. Le dicen que hay un muchacho que ha traído 5 panes, 2 peces, el 7, el número de la perfección, y comienza a hacer ese milagro. Toma los panes, los parte, los bendice, pronuncia la acción de gracias, y San Juan dice que él se lo entrega a la gente. Los otros evangelistas dicen que se lo entrega a los discípulos y los discípulos se lo llevan a la gente. Jesús quiere tener ese contacto directo con la comunidad. Hace el milagro directamente contigo, que hoy has venido a encontrarte con él. Bien, comen hasta saciarse. Luego fracciona esos 2 peces y lo mismo se multiplica. Recuerden que el pan y el pez son los elementos de la mesa cotidiana. Son los elementos que hacen posible que la fraternidad en la mesa se manifieste. Cuando todos han comido, todos han saciado esa necesidad de alimentarse, Jesús les pide que recojan todo, que nada se pierda. En la voluntad de Dios no se pierde absolutamente nada. Y narra el Evangelio, recogieron todo y llenaron 12 canastas llenas. El 12 es el número de la perfección comunitaria. Si el 7 es el número de él, la perfección en el Espíritu Santo, el 12 es la perfección del grupo, la acción que se presenta a partir de la respuesta de confianza de Jesús, los discípulos y la comunidad, que nada se pierda. Jesús nos sacia cuando confiamos en él, cuando creemos que los límites no existen. Jesús llena, satisface, plenifica a la comunidad. Pues bien, eso hace que la comunidad responda verdaderamente. Ese es el profeta, ese es el Mesías que estamos esperando. Pero hay una novedad aquí. Dice que Jesús, a partir de esa sorpresa de la gente, lo quieren hacer rey y por eso prefiere evadir esa inquietud de la gente y se va nuevamente a encontrarse en soledad con el Señor. Mis queridos amigos, la liturgia de este domingo nos invita a revisar nuestra confianza en el Señor. Somos nosotros los que creemos que no podemos. Somos nosotros los que ponemos el límite. Hoy el Señor nos pregunta, ¿y qué traemos nosotros
para multiplicar en el Señor? ¿Qué ponemos nosotros en la familia para que no haya necesidad espiritual? Qué bueno que también nosotros le digamos al Señor, traemos al encuentro fraterno lo mejor de nosotros, multiplícalo tú. Esa es la tarea de hoy. El Santo Padre nos invita a preguntarnos cómo está nuestra confianza en el Señor que jamás nos deja padecer, cómo está nuestro aporte en la construcción de la comunidad cristiana a partir de dar lo mejor de nosotros. Que así sea. Los invito ahora a que hagamos nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo suyo único y nuestro Señor? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Los invito ahora para que nos unamos a la Iglesia para presentar la oración universal. Con toda la fuerza del Espíritu Santo, oremos, hermano, y pidámosle a Dios nuestro Padre que escuche bondadosamente nuestra oración. Digamos todos, Padre bueno, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad. Aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos los gobernantes de las naciones, para que cumplan con responsabilidad la tarea de proveer al bien de los pueblos que les han sido confiados, que pongan siempre en primer lugar la realización del bien común. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los grupos de acción social de nuestra comunidad, para que, inspirados por el ejemplo del Señor, socorran a los más necesitados y practiquen las obras de misericordia llenos de amor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los pobres, los enfermos, los marginados y los que no encuentran oportunidades de trabajo, para que se transformen sus situaciones y encuentren consuelo y esperanza en nuestra cercanía. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que esta Eucaristía pueda ser un encuentro real con Cristo, de modo que nos dejemos habitar, sin resistencias, por su luz que ilumina las tinieblas más densas. Padre bueno, escucha nuestra oración. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza, y haz que deseemos siempre cuanto te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Sigamos celebrando la fiesta de la Eucaristía. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego
soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Hermanos, la mesa está lista. Les invito ahora para que oremos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor se quede con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Por eso, nos unimos a los santos y a los ángeles y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la están llenos de ti. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dio gracias por él, lo bendijo, lo partió y lo pasó diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando acabaron de cenar, tomó el cáliz, dio gracias por él y lo pasó diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, con nosotros está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de esta iglesia que se ha extendido por toda la tierra para que la lleves a la perfección por la caridad. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Fernando y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Mira con ojos de misericordia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santiago Apóstol, nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invitados por el Señor a dar lo mejor de nosotros en esta multiplicación de nuestros bienes, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor se quede con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Hermanos, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices nosotros invitados a esta fiesta. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel. Has sido fiel. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. De mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel, siempre has sido fiel, yo te adoro. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis amados amigos, llegamos así a la plenitud de la Santa Misa. En este domingo le pedimos al Señor que multiplique en nosotros los dones de su amor. Pidámosle a Nuestra Señora la Virgen que nos acompañe en esa tarea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa,
Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de darle la bendición, invitarlos para que mañana nos acompañen a la celebración de la Misa de la Divina Misericordia en esta capilla de Santiago Apóstol en la Universidad Santiago de Cali, a partir de las 6 de la tarde. Que el Señor se quede con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mis amados amigos, la misa ha terminado, podemos continuar en paz. Tengan todos un feliz domingo en familia y una semana bendecida por el Señor. Es para María.